Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. El que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. del libro de Isaías. Mirad, mi servicio tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos ante él, los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? A quien se reveló el brazo del Señor, creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, Padre a tus, a tus manos, manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El domingo pasado, la lectura íntegra de la Pasión es larga y la Iglesia permite que si alguna persona se encuentra débil o está enfermo, pueda sentarse y escuchar con respeto la misma. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor, que conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles y antorchas y armas. Y Jesús, sabiendo todo lo que le venía sobre él, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Le contestaron a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿a quién buscáis? Ellos contestaron a Jesús el Nazareno. Jesús contestó, os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, Dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla y el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás, el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un hombre solo por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás. Sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿no te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo, ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron, Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo, Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con qué tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura y acercando a él le decían, salve rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y, entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que, el, que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargado con la cruz, salió al sitio llamado de la Calabrera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a, todo, a otros dos uno a cada lado, en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso en la cima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino, éste ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica, era una túnica sin costura, tejida toda a una pieza, de arriba abajo, y se dijeron, no la rasgaremos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, Ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús... Cuando tomó el vinagre dijo, está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos como señal de respeto ante la muerte de Cristo. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán un hueso y en otro lugar de la escritura dice mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos pidió a Pilato que dejaran llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato lo autorizó él fue entonces y se lo llevó entre, llegó también Nicodemo el que había ido a verlo de noche y trajo unas cien libras de mixtura de mirra y aloe tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas según se acostumbra enterrar entre los judíos había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido crucificado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En tantos momentos de la vida no en comprendemos ni entendemos los planes de Dios. En tantas ocasiones se cierne sobre nosotros la duda, el temor, el miedo. Atravesamos por esa noche oscura donde los planes de Dios no los comprendemos. Hoy es uno de esos días. Es uno de esos días humanamente tristes pero cristianamente luminosos, porque en la oscuridad del sufrimiento de Cristo, porque en el dolor que sufrió la Virgen María ante la pérdida de su Hijo Jesús, de ese dolor, de esa oscuridad, nace la luz que disipa nuestra tiniebla, que disipa el miedo, el miedo ante nuestras caídas, pecados, ante todo aquello que nos atenaza y esclaviza. Cristo murió por ti. Él no ha muerto para salvar a una élite de perfectos, de santos. Ha muerto para salvarnos a cada uno de nosotros, que tenemos nuestras debilidades y tropiezos, que hacemos propósito y que una y otra vez volvemos a caer. A ti que luchas por salir de la mediocridad y del pecado, que luchas por salir de la esclavitud del mal pero es que experimentas que eres débil. A ti el Señor viene para salvarte y muere en la cruz para redimirnos y que el pecado no sea más fuerte que el amor de Dios. Donde abundó el pecado, dirá San Pablo, sobreabundó la misericordia divina. Por eso siendo un día triste, es también un día de esperanza. Un día de esperanza porque sabemos que no estamos solos que hay alguien que es nuestro abogado defensor, Cristo, que a la derecha de Dios Padre intercede por nosotros para que el peso de nuestras culpas no sea mayor que la misericordia y justicia divina. Desde la cruz, Cristo redime y paga el precio contraído por nuestras culpas. Y de igual manera, que en el camino del éxodo hacia Israel, cuando las serpientes mordían a algún habitante del pueblo de Israel, si ese habitante miraba el estandarte forjado por Moisés y elevado, quedaba sanado y curado de esa misma manera. El que es mordido por la serpiente del demonio, el que es mordido por el pecado, si mira a Cristo y pide misericordia y compasión, queda sanado. Dios no se cansa y Cristo es la prueba máxima del amor de Dios. Por lo tanto, ante los momentos de cruz, de dificultad y oscuridad, ante tus propias caídas y ante los silencios de Dios, recuerda, Él ha hablado y ha hablado por su palabra hecha carne que, que es Cristo y nos ha dicho que no tengamos miedo, que desde la cruz Él nos redime y nos perdona. Por lo tanto, es un día de dolor, pero también de esperanza. Es un día de tiniebla, pero también de luz. Es un día para fiarnos de Dios, que no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Y si sí es cierto que a veces no comprendemos los planes de Dios, hoy mucho menos. Pero por eso, precisamente, te dice: Fíate de mí, no tengas miedo, te quiero y te amo. Esa es la primera enseñanza de la celebración religiosa de hoy. Dios no nos trata como merecemos por nuestros pecados y los caminos de Dios no son los nuestros. Llevas tanto tiempo luchando contra ese pecado dominante, te confiesas, haces penitencia, te haces firmes propósitos y vuelves a tropezar. Pero no caigas en la desesperanza, porque tus esperanzas no están puestas en tus fuerzas, sino en el amor y en la misericordia divina. Ya hay alguien que ya pagó el precio de tu liberación, pero hace falta creerlo, hace falta fiarse de él, hace falta, en lugar de escuchar los cantos de sirena del demonio que te dicen que la misericordia de Dios no es tan grande como la iglesia predica, hace falta creer que sí, que el amor de Dios no está sujeto a tu respuesta, a tu santidad, sino que es un amor gratuito inmerecido y generoso. No tengas miedo, fíate de él. En segundo lugar, un cristiano no puede actuar como un pagano. Cuando Cristo muere en la cruz y después resucita, decían los judíos que era un escándalo seguir a uno que había muerto en la cruz y para los romanos era algo de necios. Necedad para, eh, para los romanos. Escándalo para los judíos. Escándalo porque hay un pasaje de la escritura que dice, maldito aquel que muera colgado en un árbol. Pero Cristo no murió colgado en un árbol porque se quitó la vida, sino que la entregó libremente para recuperar la nuestra. Pagó el precio contraído por nuestro pecado. Y no es una necedad, porque aunque para los romanos la cruz era el signo, el símbolo, de la muerte más ignominiosa, la de aquellos que habían sido ladrones, depravados, maltratadores, la cruz desde Cristo se ha convertido en el camino de salvación. Ni es un escándalo, ni es de necios, es el caudal, el torrente de agua que llena tu corazón de esperanza, que limpia tus heridas y que te dice, la muerte no es el final, el pecado no es más fuerte que la misericordia de Dios. Por lo tanto, nosotros que no somos necios ni tampoco vivimos en el escándalo, confiamos en el Señor. Y hemos de ser testigos de ese amor de Dios en medio del mundo. ¿Cuántos abandonaron a Cristo? Unos porque esperaban un Mesías libertador político, otros porque no comprendieron la forma de actuar de Cristo. Así le ocurrió a Judas. Judas no entregó al Señor por dinero, lo entregó porque se decepcionó de él, porque esperaba otra cosa distinta. José sea, Luis Martín Descalzo, en su libro, en esa trilogía sobre Jesús de Nazaret, intenta bucear en la psicología de Judas el, tra el traidor y concluye que posiblemente lo que le hizo entregar a su maestro fue el que poco a poco había ido de desesperanzándose, había ido decepcionándose de él. Cuando dice que hay que pagar tributo al César, no lo entendió. Cuando se deja tocar por las pecadoras y las redime, como a la Magdalena y a otras, tampoco lo entendió. Cuando predica el sermón de las bienaventuranzas, donde habla de la misericordia y del amor, Tampoco lo entendió. Y todo aquello hizo que Judas se decepcionara de Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros también nos decepcionamos de Él? Unas veces porque no nos da lo que le pedimos, otras veces porque la santidad, la conversión, es un camino arduo, pesado, es un camino constante y nos gustaría llegar ya, pero no ocurre. Y te decepcionas o porque el Señor no te responde como tú esperas y te pide algo que te duele y piensas, y eso me va a hacer feliz, y dudas de Él. En esos momentos no dudes, no te decepciones como Judas, confía en Aquel que se convirtió en puente para que tú tuvieras acceso a la vida eterna, en Aquel que por ti desde la cruz muere para redimirte, para disipar las tinieblas del error. Para iluminar tu vida. Hoy, en esta tarde triste, celebramos que el pecado no tiene la última palabra, que donde abundó el pecado se abrabundó la misericordia divina y que aunque para algunos Cristo es un escándalo o seguirle es de necios, para nosotros es la felicidad. Os decía el domingo pasado que como habíais escuchado la lectura de la pasión, y cómo ibais a participar en el trido pascual que si la habíais escuchado como meros espectadores pues vale es algo que ocurrió algo que sucedió hace dos mil años pero que no me afecta mucho no un cristiano tiene que poner el corazón un cristiano sabe que cristo murió por él y que por lo tanto tiene que sentir el sufrimiento de cristo tiene que sentir compasión hacia aquel que siendo lo más puro, se convirtió en pecado, abrazó nuestro pecado para liberarnos del mal. Anoche, en la hora santa, reflexionábamos sobre la agonía de Jesús en Gesemaní ¿Qué fue lo que más le hizo sufrir a Cristo? Abrazar el pecado. Aquel que es el puro, se hizo pecado para que tú tuvieras esperanza. Por lo tanto, no dejes que su sacrificio sea en balde. Y es en balde no porque Dios no pueda salvarte, sino porque tú no le dejas. Y no le dejas cuando dudas de Él. Y no le dejas cuando temes o te parece que es imposible que Él pueda perdonarte una vez más. No tengas miedo. Nosotros creemos, porque lo hemos experimentado, que Dios es amor, que no quiere la muerte del pecador sino que nos convirtamos y tengamos vida. Dejemos que su gracia, que es su amor, llene nuestro corazón de esperanza. Miremos la cruz y en esa cruz no encontraremos a alguien que nos quita los problemas, encontraremos a alguien que se ha hecho problema para cargar con nosotros el peso de nuestra cruz, en alguien que se ha hecho Cirineo para que no va camine solo y no cargue solo. Con el peso de tus culpas, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Confiemos en Él, dejemos que su luz ilumine nuestra vida. Guardamos un momento de silencio. Tiene ahora lugar la oración universal donde pedimos por distintas necesidades de la Iglesia y del mundo. Oremos hermanos por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco para que Dios que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, progrese siempre en la fe bajo el callado del mismo pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa de los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren. Lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientas, sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Tiene lugar la siguiente parte de la ceremonia, que es la adoración de la cruz. El sacerdote concelebrante con celebrante, con los acólitos, Se acerca atrás del templo, allí prendidos los cirios, elevada la cruz, cantaremos tres veces mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y el pueblo responde, venid adoradlo. Mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoradlo. Y ahora, haciendo dos filas en el centro, pueden acercarse a besar la cruz. Después de besar la cruz, pueden regresar por los pasillos laterales. La colecta de hoy es la colecta para ayudar a los cristianos que viven en Tierra Santa, el país de Jesús, y que están sufriendo la guerra y, por lo tanto, la falta de peregrinos. Gracias por vuestra generosidad. Podéis acercaros después del presidente. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Non nos deixes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor ha fallecido, es un día triste, mañana el sábado está marcado también por la muerte de Cristo, aquí tendremos a las nueve y media rezaremos las laudes, después tendremos la meditación sobre la Virgen María, la soledad de la Virgen y terminaremos rezando el Santo Rosario. Desde hoy hasta mañana que se celebra la vigilia pascual, como no hay presencia de Jesús Eucarístico, ante la cruz en la iglesia hacemos genuflexión, no inclinación de cabeza, sino que nos arrodillamos como señal de respeto. A las nueve y media mañana tendremos las laudes, la soledad de la Virgen y el rezo del Santo Rosario. Después por la tarde, a las diez de la noche, celebraremos la vigilia pascual. Y el domingo tendremos todas las misas menos la de la mañana, a las nueve y media, puesto que hemos celebrado la vigilia pascual y acaba bastante tarde. Concluye la celebración con una bendición sobre el pueblo, pero no hay un podéis ir en paz ni canto a la Virgen María. Inclinaos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante. Sobre este tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección, llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.